No se tiene el corazón. Chivo. Chivo, hermano, escúcheme. Chivo. ¿Dónde tiene el corazón? ¡Chivo! Chivo, hermano, escúcheme. Me cansé. Me largo de aquí. Decidí que me voy. No, Macía. Aquí el que decide soy yo. Y decido que se quede. Y que se meta a la piscina con mis nenas. No, Chivo. No me voy a meter a la piscina con sus nenas. ¿No se da cuenta? Ya me cambié. Me cambié porque me largo de aquí. Porque me voy a ir a estar con mi reina de belleza. Con mi mujer, la que me espera en Colombia. Mis negocios están en la ruina, Chivo. Por culpa suya. Por culpa mía, no. Por mi amistad. ¿Cuál amistad, Chivo? ¿Cuál amistad, Chivo? ¿Usted me trajo aquí y a qué? Averiguar por las rutas de Morón. ¿Ya las tiene? ¿Ya qué quiere más de mí? ¡Me largo! ¡Déjeme ir! ¡Ya me largo! No, usted no se larga. Usted se queda aquí porque yo ordeno. Y ordeno que se meta a la piscina y que haga el amor con una de mis nenas. Claro que parece que a usted no le gustan las mujeres. O si prefiere, lo dejo con mis muchachos. ¡Muchachos! Háganle compañía al señor Marcial. ¿Qué pasó con los colombianos? No quieren pagar, patrón. Dicen que no tienen dinero. Desgraciados mentirosos. ¿No quieren pagar? Pues entonces vamos a tener que darles una buena lección para que sepan que conmigo no están jugando. Ellos quieren negociar. Parece que el Titi tiene una propuesta. Yo no hago propuestas con delatores. ¿Qué no te das cuenta, Pulgas, que son muy amigos de los de la DEA? ¿Me pueden poner una trampa? Pues el Titi está muy seguro, patrón. Pulgas, por favor, hombre. No te dejes engatusar. Dientes para afuera es una cosa, pero dientes para adentro es basura. Pues con todo respeto, patrón, no pierde nada con escucharlos. Pues no pierdo nada, pero tampoco gano. Aunque pensándolo bien, compadre, los podría humillar en sus propias narices a los desgraciados. Diles que sí los voy a escuchar, pero que eso no quiere decir que vaya a negociar con ellos, ¿de acuerdo? Pues como usted mande, patrón. Tratos con el Titi. Primero muerto. Mamita, ¿segura que no quiere que la acompañe? No, mija, gracias. Quédese tranquila aquí con su amiga, que yo voy un rato a la iglesia. Tengo que orar. Estoy segura que eso me va a ayudar. Ay, señora, no se preocupe, todo va a salir bien. Además, nos tiene a nosotras. Sí. Ay, tan lindas. Gracias, ustedes dos son un par de angelitos. Nos vemos después. Bueno, ma. Pues ya la veo mucho mejor, ¿eh? Nada. Está aparentando, Julieta. Realmente ella no soporta que yo nombre ni siquiera a mi papá. Natalia, obvio. Una traición debe de doler muchísimo. Mira lo que pasó con Camila. Y eso que ni siquiera hizo nada con mi Jota. Mi Jota. Eso quiere decir que usted se va a olvidar de la carta de Camila y le va a dar el sí no. A Jota ya. No, tampoco. Jota tiene que explicarme qué fue lo que pasó con esa carta. Además, digo, si vamos a tener una relación, yo quiero que, pues que se base en la sinceridad, ¿sabes? Bueno, ahí está. Una relación, sinceridad, Julieta, eso suena muy bonito, desde la guada, ya. Cuando te enamores, vas a estar igual o peor que yo, vas a ver. Ay, no, yo no quiero enamorarme. Nah. ¿Qué dijo Jota de los carros de perros? Ay, Natalia, ¿qué va a decir? ¿Que no ves que se puso bien loco? Ay, pobrecito. No tuvo tiempo de decirme nada. Bueno, ya después lo buscaremos a ver qué dice. Julieta, yo necesito pedirle un favorcito chiquito. Sí, el que sea. Tengo que ir a la casa de Cristina, ¿me acompaña? Sí, vamos. Sí,
De hecho, hace mucho tiempo que no la veo. Ay, a ver cómo está. Vamos por los bolsos. ¿Ok? Sí. Están preciosos. Además, tienen la mejor modelo. La de B. Todavía no he podido terminar la primer tanda porque con todo lo que ha pasado, con lo suyo, con los problemas de las muchachas, con lo de Jota, pues todo se me ha retrasado. Mi amor, ahora se puede dedicar a lo que quiera. Hacer lo que más le guste a doña Hilda. Porque ya llegué. Estoy aquí y me quedo. Y yo estoy muy feliz de que usted haya regresado. No le va a gustar nada que vaya a la casa de Cristina, pero es lo mínimo que puedo hacer. ¿Qué? ¿No es Catalina? Pues no, no parece. Ay, vamos a ver. No. Oye, ¿qué? Vamos a perder tiempo. Además, no, esa no es Catalina. Ella tiene las puchecas grandes. No es. Natalia, pues si es, se va a enterar que doña Hilda está embarazada. Ay, no. No, Julieta, eso sí te... No, sería terrible porque Catalina no sabe que su mamá está esperando un hijo de su exnovio. De su embey. ¡Catalina! Usted se queda y se va a meter a la piscina con mis nenas, porque yo lo ordeno. Y usted se queda, Marcial, se queda. No, chiquito. Me voy. ¡No se queda! ¡Quieto! No lo toquen. Traigan dos sillas. Marcial, usted de verdad es mi amigo. Usted, un varón como yo, usted es un hombre solitario. Usted es un hombre potente como lo soy yo acá en México. Pero igual que yo, somos solos. Así que mi viejo amigo puede irse tranquilo. Muchas gracias. Y que le vaya bien. ¿Qué hubo? ¿Llegó hace mucho o qué? No. Acabo de llegar. Quería entrar a saludar a mi mamá, pero la verdad me dio un poco de susto. Supongo que por lo de Albeiro, ¿no? Cata, si usted necesita algo, nomás nos avisa. ¿Saben que sí? ¿Será que me puedo quedar un rato con ustedes? Mientras me decido entrar y saludar. Sí, claro. La verdad es un poco difícil llegar a la casa y encontrar a la mamá con el exnovio. Sí, Cata, créame que la entendemos.
¿Entonces qué? ¿Se va para mi casa con nosotras, descarga sus cosas y después nos acompaña a la casa de Cristina, si quiere? Sí, sí, claro que sí, pero ¿quién es Cristina? La, pues Cristina, la que quedó embarazada. ¿La? La embarazada. ¿La del colegio? Sí. ¿La de Byron? ¿Sí? Sí, claro que sí, no hay ningún problema. ¿Sí? Sí. ¿Vamos? Vamos. Ven, ¿te ayudamos con algo? ¿Quieres? Bueno, sí, por favor. ¿Por traes tacones? Sí, muchas gracias. Quiero decirte que me gusta como eres, pura belleza natural. Tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura, no necesitas nada más. Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar. Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. Ay, mira cómo tus ojos brillan, que mi amor suspira y daría lo que fuera por poderte amar. Mira, no. ¿Desaparecemos? No. No, déjelo tranquilo. Ese es un viejo zorro. Déjelo que viva tranquilo. Además, es mi amigo. Y me dio todas las rutas del sur de Colombia. Adiós, viejo amigo. Yo estaba pensando que... ¿Por qué no seguimos con lo del baby shower? ¿Y no será mejor pensarlo un poco, dejarlo para después? Ay, mi amor, no. Yo quiero que todo el mundo se entere que nos reconciliamos, que está muy bien. ¿Y qué mejor manera que haciendo el baby shower? ¿Sí? Ay, pero es que... otra vez y decirle a la gente... no sé. Ay, yo quiero saber cuál es el problema. Si conocemos a todas las personas del barrio. Invitamos a los mismos, a Paola, Jimena, Jota, Doña Imelda. Todas las personas que conocemos, es gente sencilla.
No van a exigir nada. ¿Sí, mi amor? ¿Sí? Bueno, está bien. Adelante con la fiesta. Gracias. Gracias. Voy a organizar algo que... ¿Por dónde empiezo, mi amor? Por donde quiera. ¿Listo, listo? Sí. Ponemos bombas y... Ay, ¿dónde están las bombas, mi amor? Voy a buscarlas. Hogar, dulce hogar. Lástima usted mirándome tan feo. Voy a darme una ducha. ¿El hambre? ¿Catalina ha llamado? No, señora, la señora Catalina no ha llamado. La señora de esta casa soy yo, que no se le olvide. Perdón, lo digo solamente porque como es su amiga, me imagino que de pronto la ha llamado. ¿Sabe que ni tanto, pelambre? Y si yo la llamo o no la llamo, es problema mío. ¿Por qué? ¿La necesita? No, señora, lo que pasa es que ella no ha llamado a preguntar por el patrón. Y usted sabe que le dijimos mentiras. Y debe estar esperando llamadas de su ex marido. Pues de malas, yo creo que ya se resignó. ¿Y sabe qué, pelambre? A mí Catalina ya no me importa, así que no me la vuelva a mencionar. Titi, ¿usted sí está seguro que el trato que le va a proponer a Martínez es bueno? Ricardo, una papá, no lo voy a defraudar, cuente conmigo. Es que aquí estamos en otros términos, hermano. Cualquier error nos puede costar la vida. Sí, pero preso. Déjeme hablar. ¿Qué hubo? ¿Cómo van? Estoy aquí solamente porque Pulgas me pidió que los escuchara. Pero solamente una cosa les voy a decir. A mí me importa un reverendo cacahuate lo que me tenga que decir. No, y lo que le voy a decir no se va a arrepentir. Y no sea tan desconfiado, hermano. Tengo que serlo, Titi. A mí no se me olviden nuestros malos negocios. Ay, Martínez, otra vez. Ya lo pasado, pasado. Eso ya queda atrás. Escuche lo que le tiene que decir el Titi. Bueno, yo no sé qué fregado estoy haciendo aquí. ¿Para qué me trajiste? Yo lo único que quiero es que me paguen estos colombianos. Hombre. Uy, Martínez. ¿Cómo lo tienen que pagar? Martínez. Es que me confunde, yo no sé. ¿Vinimos a amenazarnos o a hacer un trato? Sí, hombre. ¿Tú qué quieres? Escúchenme muy bien los dos. Voy a escuchar ese famoso trato. Pero desde ahorita les digo que tienen muy pocas posibilidades de que les vaya a hacer caso. Así que los escucho. No encuentro por ningún lado a las mujeres esas, ni mucho menos a Johan. Nosotros ya le habíamos advertido a ese muchacho que tenía que aparecer. Si no, su mamá iba a sufrir las consecuencias. ¿Y qué pasó? Pues cambió de casa a la mamá, pero de él no se sabe nada. Esto se me salió de las manos. Donde ese tipo llegue a hablar, nos fregamos, muchachos. Y además, creo que esas mujeres se quedaron con parte del dinero. Pero ellas tampoco se han reportado a pedir más, ¿o sí? No, nada. No han llamado. Y tampoco contesta Jimena. O ella cambió el celular, o yo qué sé. Cuando uno hace una extorsión, sigue llamando hasta que le den el dinero, ¿no? A menos que sepa que ya no hay dinero. O que se hayan enterado de la muerte de Noriega por el periódico. Que ellas ya sabían. Hasta de pronto ellas mismas fueron las que lo mataron. Jairo, el señor me habló y me dijo que lo que te hace falta es fe. La fe mueve montañas. Y tu enfermedad irá saliendo lenta y paulatinamente. Y serás sano y serás libre de la enfermedad. ¿Qué serás? Sano, libre. Te voy a leer un versículo que tengo acá maravilloso. Ese es César, no, tranquilo, César. Yo tengo fe, yo
quiero creer, yo creo. Eso, yo con fuerza, con convicción. Yo quiero ser el mismo Jairo de antes que... No, no, el de antes no. Volver a las tinieblas. ¿Ya encontraste la luz, Jairo? ¿Volver a la pernicia? ¿A la locura? ¿A la lujuria? No, 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 no. Quiero transformarme, dilo. Quiero transformar. Quiero cambiar. Don Jairo. ¿Esteban? Sí, señor. ¿Qué hijo, Esteban? Lo veo bien, ¿no? Muy bien, excelente. Ahora soy otro. Esta enfermedad nos cambió a todos, ¿no? No me diga eso ni en chiste porque ya con el susto tengo, don Jairo. ¿Cuál susto? Pues la broma esa de que estaba contagiado. Mi esposa me llevó a hacerme el examen del VIH y adivine cuál fue el resultado. Negativo. Estoy completamente sano. ¿Y qué lo curó? Nada. Nunca estuve enfermo. ¿Y eso qué? Me mandaron a hacer cualquier cantidad de cosas. Me mandaron a buscar un tipo que le decían el águila. Me hicieron comer tripas de chulo. Me hicieron tomar yajé, borojó, chimú. Con decirle que me hicieron hasta un exorcismo y acupuntura. Y exorcismo con acupuntura, una manera que nunca sabía. Pero estoy muy bien. Don Jairo. Lo que yo creo es que esas diablas encontraron de alguna forma mi caleta en la finca y la asaltaron. Venga, venga, un momento. ¿Cómo así que una caleta en su finca? ¿Y eso como de cuánto, mi capitán? Si se puede saber, ¿no? Oh, nada. Era muy poco. La mayor parte del dinero la tenía Noriega, pero eso se quemó, solo quedan cenizas. Ah, bueno, pero si era tampoco, pues no hay de qué preocuparse, ¿no? Además, olvídese ya de esas mujeres, Torrijos, y de ese dinero también, que al fin y al cabo era dinero maldito. Pues sí, fíjese lo que le pasó a Noriega. Si no era mucho, eso no vale la pena arriesgarse por nada. Si ustedes no entienden, no se trata del dinero, se trata de la dignidad. Esas viejas se metieron donde no tenían que meterse, nadie las llamó. Pero eso es decisión suya, mi capitán. Porque lo que soy yo, ya no voy más. Ahorita empieza la investigación sobre la muerte de Noriega. Y la verdad, yo no quiero estar metido en ninguna historia de esas. No, yo tampoco. La verdad, si era tan poquito dinero, yo no voy a arriesgar mi puesto por una venganza estúpida. ¿Por qué no se tranquilizan, sí? Ustedes ya hicieron suficiente. Deme los datos del tal Johannes. Hombre, que no lo va a encontrar. Nosotros ya lo buscamos. Ese no se me escapa. Lo encuentro porque lo encuentro. Y a las tres viejas también. Lo juro por la memoria de Noriega. Ay, Pau, definitivamente nuestras vidas dieron un giro por completo, ¿no? Sí, amiga. Ya no somos las mismas, no tenemos el trabajo asqueroso que teníamos antes. Cómo hemos cambiado, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con estas fotos? Ay, no sé, botarlas, quemarlas, desaparecerlas. Igual ya no vamos a obtener nada con esos tipos, Jimena. Pues de pronto no, pero pues tampoco han aparecido. Y seguramente nos estarán buscando porque se acuerda que... pues Johan nos estuvo buscando antes de irnos a Santa Marta. Sí. Pero bueno, Johan nos está ayudando. ¿Será, Pau? Ay, yo no sé. La verdad, yo sí prefiero guardarlas por si acaso. Y pues después le decimos a Jota que qué vamos a hacer con ellas, ¿no? Por ahora, aprovechar el trabajo decente que tenemos y respirar tranquilas porque por fin no tenemos problemas. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Eh? Vamos. Hola, Paola. Necesito que hablemos. No se preocupe, que le conviene. ¿Qué tal? Muy bonito, mi amor. Muy bonito. ¿Qué le pasa, Albeiro? Pues...
Pues la historia que usted ya conoce, mi amor. Jota. Le robaron el dinero. Otra vez. Y me dice que fue como de película, que quemaron los fajos de dinero. Y pues usted lo conoce, es un muchacho que solo tiene buenas intenciones, que quería ayudar a las personas con ese dinero. Y otra vez volvió a quedar aburrido. Y el poco dinero que quedó, pues la hija del Hombre Oscuro, Camila, se lo donó a todas las personas que el Hombre Oscuro le hizo daño. Pobrecita. Sufrió mucho cuando se enteró de la verdad de su padre. ¿Cómo me encontró? Usted sabe que preguntando se llega a Roma. Aunque me dijeron que ya se había ido del barrio. Sí, me fui por un tiempo. Bueno, ¿y qué? ¿Qué lo trae por aquí y así tan camuflado? No son buenas noticias. ¿Qué? ¿Qué pasó? Siéntense y les cuento. Hay un par de policías que están preguntando por ustedes. ¿Ah, sí? ¿Y usted cómo sabe? Porque me buscaron y me preguntaron a quién le había dicho yo sobre el dinero que ellos habían repartido. Ustedes eran las únicas. ¿Qué? Ahora sí somos mujeres muertas, Jimena. Vamos a avisarle a Jota. No, Paola, tranquila. Yo nunca la delataría. Pues ya lo hizo. Yo no sabía que las cosas estaban así de graves. ¿Qué vamos a hacer? Si esos tipos nos están buscando, no es para nada bueno. Pues, obvio que no, Paola. Chicas, yo vine fue a prevenirlas. A mí no me interesa que vaya a pasar con ese par de policías corruptos. Ni mucho menos qué clase de negocios hicieron ustedes con ellos. Yo lo que quiero es que me dejen en paz. Me dijeron que si no las delataba, se metían con mi mamá. Yo nunca entendí esa relación entre Byron y Cristina. Nunca. Lo que pasa, Cata, es que Byron, como tenía un corazón así de gigante, pues se hizo pasar por el papá del bebé de Cristina. Ay, tan bonito mi hermanito. Yo sabía que él, a pesar de todo, tenía un gran corazón. Sí. Sí, él ayudó muchísimo a Cristina. Ya, pues, después vino Jota, que me imagino que por ser su mejor amigo siguió su legado. Y ya se descubrió quién era el verdadero padre del bebé. Ay, Natalia. Pero es que era... Su papá era terrible. Arrinconaba a todas las niñas del colegio. Yo no entiendo usted cómo nunca se dio cuenta de eso. Ay... Lo siento mucho. Pero las verdades duelen. ¿Qué hacemos? Sí, sí duelen. Duelen y mucho, pero por eso estamos tratando de pasar la página y vamos a la casa de Cristina a ver la ecografía del bebé. O sea que se puede decir que ese bebé es casi sobrino tuyo, ¿no? Digo, por lo de Byron y eso. Casi sobrino, pero como los casi no valen, entonces no lo es. Pero bueno, ¿y qué? ¿A ustedes cómo les ha ido con los desfiles de modas? ¿Eh? Pues, desfiles ya no volvimos a tener. Pero tenemos más proyectos, ¿verdad? Sí, muchísimos más proyectos empresariales. Con carros de perros, Mr. Salchicha y todo. No, es que si no fuera por las pastillas que me estoy tomando, pues acabaría desquiciándome. A ver, Jota, ¿no entiende? Este no es el momento porque esos policías nos quieren matar. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Cómo sabemos que usted está de nuestro lado? Tiene que confiar en mí. Los policías me dijeron que buscara a Paola y se las entregara. Pero yo no soy capaz. Yo le creo, Jota. Si esto fuera una trampa, Noriega y Torrijos ya estarían aquí, ¿no cree? Bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Si esos policías nos están buscando, pues seguro nos van a encontrar, ¿o no? ¡Fácil! ¡Denunciémoslos! No.
Ellos conocen mucha gente, tienen muchos contactos. Y como ustedes los extorsionaron, seguramente van a hacer lo mismo. ¿Y entonces qué hacemos, ¿eh? ¿Y qué hacemos? Porque es que tampoco nos podemos pasar toda la vida escondiéndonos, ¿o sí? Yo me voy a perder hoy mismo del país. Ya llevé a mi mamá a un lugar seguro. Así que salgo esta noche. Ah, pues bien por usted que puede. Pero ¿y nosotros qué? Johan, ¿y si usted los engaña? No sé, les da una pista falsa, algo. ¿Eso? Claro, eso, engañarlos. Sí, aunque sea, no sé, para que no vengan hasta acá. No. Pueden rastrear la llamada, imposible. Bueno, ¿y si buscamos una forma para retrasarlos, para...? No sé, ayúdenme a pensar ustedes. Yo tengo unos amigos que me dieron una idea. Pues cuéntela. Llamémoslos. Y los citamos. Yo les digo que las voy a entregar a ustedes. Y los matamos. Los desaparecemos. Este lugar, esta casa. Ay, Dios mío, casi no regreso. Bueno, menos mal logramos salir vivos de esa selva tan miedosa. Bueno, ya se acabó, no más. No más Catalina, no más sufrimiento. Ella se lo buscó. Ahora me toca a mí disfrutar de todo esto. Disfrutar del paraíso. Sí. Porque yo también he sufrido mucho. Ahora me toca a mí, Jessica. Olvida lo que fuiste, empieza un nuevo día. Lo poco que tuviste se queda en otra vida. El pasado sí se olvida, logrando lo que sueñas. Es la nueva vida que tú puedes comprar. Las que están conmigo tienen que ser bellas y a cambio todo lo que quieran. Su belleza. Uy, mi Caperucita Roja, mamacita. Mi amor, yo soy tu lobo. Colombia, esto. ¿Y qué dice la reina de la casa, mi amor? ¿Me extrañaste? Ay, Marcial, pues, ¿qué es esa pregunta? Claro que te extrañé. Me hiciste mucha falta, mi amor. Aquí estoy esperándote. Ay, mi amorcito. Pero, oye, Jessica, pero Pelambre me dijo que te habías demorado mucho tiempo fuera de la casa. ¿Cuándo llegaste? Mi amor, ¿qué es eso de Jessica? ¿Por qué no me tratas con cariño? Hace mucho que no nos vemos. No, eso del cariño lo vamos a dejar para más tarde. Por ahora quiero saber qué pasó con su merced todo este tiempo con detalles. De todo. Pero básicamente estuve en Cali modelando. Y también te extrañé mucho, mi amor. La verdad, me di cuenta que... estoy muy acostumbrada a ti. Mi amorcito, yo también te extrañé mucho. No sabes la falta que me has hecho. Pero eso sí, vamos a tener mucho tiempo para desquitarnos porque, mi amor, vengo frito, refrito, cocinado, mi amor. Necesito mucho de ti. ¿Dónde estás? Aquí en el aeropuerto. Ya recogí la maleta. Por favor, dile a Pelambre que venga a recogerme en el término de la instancia porque estoy ansioso por verte, mamacita. Sí, señor. Ya mismo le digo. Entonces ahora nos vemos, mi amor. Aquí voy a estar esperándote ansiosa. Chao. ¡Pelambre! 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 Mijo, casi que no aparece. ¿Dónde estaba? Estaba en el baño, estaba lavándome las manos. Mira, acaba de llamar Marcial, que vaya por él al aeropuerto. Ya llegó el patrón. ¿Verdad?
Ya mismo voy por él. ¡Andando! ¿Qué tal? ¿Estás tan metido? Ay, mendigos colombianos. Este es el peor trato que me han propuesto durante toda mi vida. No, pero no se ría, no se ría. Si nos unimos todos, lo logramos. No. Esta vez sí estoy de acuerdo con Martínez, Titi. Esa idea es absurda. Totalmente absurda. Además, tardaríamos años. Sí, años. Tardaríamos muy poco si nos fugamos, Cardona. Señores, se puede intentar. Señores, ya dejen de gastar tanta sangre y no digan tanta estupidez. Lo único que les voy a decir es que no estoy dispuesto a hacer trato con ustedes dos. Bien, Martínez, ¿se va a morir aquí adentro de la cárcel? ¿Se va a morir aquí adentro? Hágale. La otra opción es fugarlos, hermano. Con muchas más comodidades afuera. Usted lo sabe. Sí, pero también nos pueden matar. ¿Sí? No, y también les digo que escaparse de una cárcel gringa es prácticamente imposible. Sí, yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil, pero tenemos varios puntos a favor. No me digan. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Los agentes de la DEA. Usted lo sabe y usted también, Cardona. Los tenemos comiendo aquí. Y sí se puede. Obviamente, sin los datos que nos suministraron el Titi y Cardona, no hubiésemos dado con las mujeres que nos sirvieron como infiltradas. Jessica y Catalina. Que finalmente fueron las dos personas que nos ayudaron en la captura de Morón. Los entiendo, agentes. Pero estos dos reos están buscando una rebaja de pena importante. Eso lo decide un juez, no nosotros. Además, ellos tienen abogados para que los defiendan, ¿no? Bueno, creo que no podemos hacer más. Vamos a presentar las pruebas donde conste que el Titi y Cardona colaboraron con la captura de Morón, pero que no esperen grandes rebajas. Lo que pasa es que ustedes saben que dentro de la cárcel a los que colaboren no les va muy bien. Les damos un par de privilegios y a los demás reclusos eso les molesta. Mire, esta no es la primera ni va a ser la última vez que colaboren con información. Usted no debería preocuparse tanto. Nosotros ya cumplimos con nuestro acuerdo. Deje que la justicia se ocupe lo suyo. ¿Y qué? ¿De mi caso qué? ¿No se ha vuelto a saber nada, Martínez? No, sí nos dijeron que nos iban a dar unas rebajas, pero que tenían que esperar que fuera el juzgado, pero no sabemos nada. Pues claro, eso les pasa por soplones. No, pero soplones y todo, ¿qué? Tenemos varios puntos a favor. ¿Ah, sí? Sabe, sí. Yo nomás les digo una cosa. Ustedes no son los únicos que ayudan a los de la DEA. Y que yo sepa, nadie se ha escapado de aquí. Eso también lo sabemos. A ver, vamos a hacer historia a partir de hoy. Vamos a hacer historia a partir de hoy. Ay, mendigo Titi. Siempre tan terco, ¿ah? Tú tan obstinado como siempre. Martínez, tengo varias ideas en la cabeza. A ver. ¿Ustedes sabían que aquí dentro de la cárcel hay un sitio que no tiene cámaras? ¿Cuál? ¿La enfermería? ¿En serio? ¿En serio, papá? Yo no sé, pero a mí se me está dando la impresión de que ustedes me están diciendo puras malditas mentiras para que yo haga trato con ustedes. Pero créanme, no les va a funcionar. No, Martínez, tranquilo. Escucharemos a ver qué es lo que nos tiene el Titi. Esperemos a ver que cuaje ese plan y cuando lo tengan nos reunimos. Deme un par de días. Un par de días. Y se los pongo con pelos y señales. ¿Qué dicen? Lo voy a pensar. Bien. Ahí me avisas cuando tenga la idea más clara. Pero desde ahorita yo les digo que esto, precisamente no les va a funcionar. Denme tiempo. Vale. Denme tiempo. Que la enfermería no tiene cámara. Espero que ese plan sea brillante, Titi. Lo vamos a intentar. Sí. Pero vamos a salir por la puerta grande de aquí, Cardona. Se lo juro, papá. ¿Se vio cómo quedó Martínez? Volando de palo a palo como caimán de playa y con los dientes largos del hambre. Lo sabía, chico.